Cuando ingresaron, encontraron a dos varones en completo estado de ebriedad y uno de ellos apenas podía vociferar y en el intento de pedir auxilio indicaba que le habían hurtado dinero de su cuenta de ahorros y un equipo celular. Ismael, de 29 años, y Marlon, de 34, fueron conducidos de inmediato hasta el hospital para brindarle los primeros auxilios. Son víctimas, puesto que se encontraron inconscientes, han sido desplazadas al nosocomio, ¿no? Tenemos hasta el momento 10 detenidos y se resalta pues la labor de la Policía Nacional. En este local donde funcionaba un bar clandestino ubicado en el Jirón Ancash, cuadra 2, intersección con el Jirón Manco Cápac, en el distrito de Chilca, se encontró a 5 mujeres y 5 varones. Todos ellos fueron trasladados hasta la comisaría del distrito para continuar con las investigaciones. Las personas fueron identificadas como Lucía Quinto Rodríguez, Yesenia Fernández Camargo, Julia Silverio Astete, Iris Mayeli Aquino Rojas, Tatiana Poma Fierro, Julio César Manrique Maraví, Wilfredo Cornelio Yachas, Mao Parra Janto, Gerson Guerra Barzola y Kelvin Silca Santiago. Acá es el delito contra el patrimonio primero, ¿no? En esa modalidad, y este delito contra la vida, el cuerpo y la salud también, al poner en estado inconsciente a las personas, ¿no? Entonces es un concurso de delitos que ya se va a determinar en el transcurso de las investigaciones. Pero lo que se resalta acá es la modalidad, es decir, captar a los parroquianos a través de los vehículos de transporte público, es decir, de taxis, ¿no? Que los traen acá a cambio de algo, se supone. Entonces, ante esa situación, ellos se valen y lo despojan de sus pertenencias y también de lo que tienen, es decir, en su poder, a través de sus tarjetas, dinero. A esto se sumaría la denuncia de Eduardo, quien indicó que un día antes de la intervención, el 1 de junio, fue captado por un taxista, quien le ofreció trasladarlo a un local para que continuara ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de mujeres. Al acceder a esta propuesta, contó que fue llevado a este establecimiento y, según su versión, después del primer trago, no recordaba absolutamente nada. Cuando despertó, habían retirado de su tarjeta más de 7.000 soles y le habían hurtado su celular. Adentro atendían así a escondidas, que venían pepeadoras, todo. ¿Hace cuánto tiempo estaría atendiendo este establecimiento? Dice, ya un buen tiempo puede estar. No estábamos enterados porque a partir de medianoche atendían. A este local llegó personal policial y personal de la municipalidad distrital y se encontró 5 máquinas de cobro de dinero. Asimismo, blister de pastillas, algunas vacías y otras con contenido. Pastillas que son usadas para inducir al sueño. Todo ello formará parte de las evidencias en este proceso de investigación por el presunto delito de hurto agravado. Asimismo, se conoció que 5 de los 10 detenidos contaban con antecedentes por presunto robo agravado. Es el caso de Quinto Rodríguez, Fernández Camargo, Manrique Maraví, Cornelio Yachas y Guerra Basola. Estamos realizando la diligencia correspondiente con el personal policial. Tenemos 5 lectoras de tarjetas, entre Disipay y entre otros, los cuales están siendo ya incautados. También se está incautando todo lo que exista relacionado con este delito, ¿no? También cabe precisar que se ha encontrado en el lugar pastillas, ¿no? Diazepam, entre otras, que son materia de investigación y son parte de la comisión de este hecho delictivo. Sí, si usted ha sido víctima de algún acto delincuencial en este lugar, puede acercarse a la comisaría de Chilca para realizar la denuncia.